O petición de revancha, al menos Un buen cross. la caída. Para mí era un Buena 5-5 en presión. cuanto a Rouse, pero la caída, como la Un tenía buen María, le boleado. marcaba la diferencia a favor de Eric, el habanerito López. Bien. Una gran noche de aprendizaje Buen para combate. este Yoreme Mendoza. Le tocó aprender a lo difícil esta noche, un pequeño gigante como es este Abanderito López, que lo puso en problemas, lo mandó a la lona en el segundo asalto y ahí le tocó ir cuesta arriba. Muy bueno. Había mucho júbilo en la esquina del Abanderito Muy bueno. y después llegó el quitarrisas. Victoria entonces por decisión dividida para el Yoreme Mendoza. ¡Qué sorpresa! Parejo. Ahora sí no valió ni la casa ni la gente del Habanerito. Parejo. El Yoreme se lleva la victoria. Decisión dividida. Dos tarjetas Qué buena a su favor, mano. Mariale. Ya lo decías, 96-93, 95-94. Uno en contra por Cross derecha. 94-95. Cross de Si izquierda. quieren hacer una segunda edición de esto, Excelente. anótenme por favor. Creo que se la merece el Habanerito y Genial. el Yoreme también, para dejar claro quién es el mejor de los dos. Damas, caballeros, amables amigos, gracias por acompañarnos esta noche. Seguimos en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México, a nombre de CODE Jalisco, porque en Jalisco seguimos siendo los campeones, más de 2 décadas siendo los campeones de los nacionales de CONADE. Y hoy, esta noche, Boxstars Promotions, así como, por supuesto, ESPN Knockout, CODE Jalisco da a usted el resultado oficial de esta gran pelea. Los jueces dan la siguiente puntuación. Rafael Cortés da puntuación de 96-93. Simón Contreras da 94-95 y Adrián Alvarado, con puntuación 95-94, decretan en conjunto una decisión dividida para el vencedor de este encuentro. Por decisión dividida, Sergio Yoreme Volvió el alma al cuerpo al Yoreme Mendoza. Le está dando las gracias a todos los santos sabidos y por haber. Pero, mira, una tarjeta 94-95, igual que la mía, obviamente concuerdo. 95-94 para Mendoza, te la paso. Pero 96-93, pues no. Para mí, la verdad, esta tenía que haber sido una victoria apretada, pero para Eric, el Habanerito López.